inside of my world. Machines just like a maze, where all of the walls are continually change. And I've done. ¿Señora Elvira? Sí. Yo la conozco. ¿Me puede dejar pasar? Pasa y siéntate ahí. Gracias. Bien y que lo tendría todo. A cambio, trabajaría. Ah, sí, justamente recuerdo esa fecha. Pues, claro, adelante, eres recibida en esta casa. Gracias. Teresa, no. Teresa, dásela a la niña y que se vista. Y después me la llevas. Ok. Ten. Ponte esto, por favor, y te esperamos abajo. ¿Y cómo me lo pongo? ¿En dónde? En el baño. Pásale. Gracias. Ven, querida. Ponte esto. Lo vas a necesitar. Lo vas a ocupar para hoy en la noche. Okay. Y te voy a mostrar tu nueva habitación. Ahí. Aquí es donde vas a dormir. Arréglate y alístate para en la noche. Gracias. Hola, buenas tardes. Y una chica. Un momento. Sí. Tenemos una nueva, está recién llegada. ¿Sí? Un momento. La quiero. Ay. ¡Ven, te digo! Es ella. Hola. Si gusta pasar al cuarto. Nueva. Ah, sí, es la recién llegada. Quiero conocerla. Está aquí. Hola, me han dicho que eres ciego. ¿Cómo te llamas? Me llamo Santa. Soy nueva aquí. Me han corrido de mi casa y he tenido que venir aquí para sobrevivir. Aún no me acostumbro. Tendrás que acostumbrarte. ¿Ya te mostré en el lugar? Sí, ya lo he conocido. Y bueno, hasta eso lo que hago me gusta, por así decirlo. Bueno, muchacha, me has caído bien. A mí también, gracias. ¿Usted toca aquí? Sí, todas las noches. ¿Cómo puede hacerlo si es ciego? La práctica. Claro, ¿qué habilidades ha desarrollado? Wow, me sorprende. Bueno, ve que te decíamos tu... Acaba de traer.
tragar esto. Es para ti. ¿Qué es? No lo sé. Ábrelo. Es de mi casa. ¿Y qué dice? Mi madre ha muerto. Ah, querida, me ha sentido pésame. Pero pues tienes que arreglarte. Hoy en la noche tienes que trabajar. No puedo hacerlo, mi mamá ha muerto. Tienes que hacerlo, querida. La vida sigue. ¿Me dejaré ir a la iglesia a rezar? Sí, pero regresas antes de las 9. Ya, arréglate, es hora. Ya, deja de llorar. No puedo, estoy de luto. No importa. Arréglate ya. Por favor, ahorita. Soy torero, me gusta mucho. ¿Quieres bailar? Sí. ¿Usted es torero? ¿Y cada cuándo tiene corrida? ¿Los domingos? Sí, los domingos. ¿Y no pasan los días con su familia? No. ¿No tiene familia? Sí. Pero ya no la veo. Ok. Vete a vivir conmigo, cásate conmigo. Deja de este lugar. No puedo hacerlo. Pero yo te amo, quiero que seas mi esposa. Pero es muy pronto para que me ames. No me importa, yo te amo. Lo pensaré, pero no es un sí en sí. Tengo que pensarlo. Tengo que saber si me gusta estar aquí o si no. Más bien, me gusta estar aquí. No quiero arruinarlo por irme contigo. Pero piensa. Está bien. Tipo, adivina qué. Dime. Hace varias semanas he conocido a alguien. Su nombre es Jarameño. Es torero. ¿Y? Dice que me ama, que daría todo por mí, que me saca de este lugar, que me da casa, amor, sustento, una familia. No debes creerles, muy poco tiempo en lo que se conocen. Pero él me da todo eso, creo que lo mejor es irme. Debes pensarlo antes de hacerlo y de decidir. ¿Sabes, Santa? Yo tengo un sentimiento de ti, yo te quiero. ¿Cómo puedes decir eso, hijo? Somos amigos. Pero ya ha pasado tiempo, hemos platicado y me gusta tu forma de ser. Pero yo no te merezco. No merezco a nadie. No digas eso. ¿Qué haces con él? No sé qué tú piensas. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Santita. ¡Salte de mi casa! ¡No puedes hacerlo! ¿No que tenías corrida? ¡Salte de mi casa! ¡No tengo! ¡Pensé que tenías corrida! ¡No! Elvira, dígame. Jarameño me ha corrido. ¿Me podría volver a aceptar? Claro que sí, querida, pero ya sabes los requisitos para que estés en esta casa. Muchas gracias. ¿Estás dispuesta? Sí. Adelante. Querida, me da mucha pena decirte esto, pero yo ya no te puedo tener en esta casa. He estado perdiendo a todos mis clientes, querida, pero he estado perdiendo a todos mis clientes. Y prefiero perderte a ti que perder que ellas pierdan su trabajo. Entonces, con la pena, pero te vas a tener que ir esta noche a más tardar. Pero yo le he dado todo lo que estoy...